Hello, hello. Hello. Hey, Tania, hello. How are you? Good evening. Hello. Good evening. Perfect. Thank you, Bridget. Perfect. How are you today, guys? Good. Good? Amazing. What about the rest? ¿Qué tal los demás? ¿Cómo estamos? Good. Perfect then. So, in that, remember that today I promise you that we will practice. Les recuerdo que hoy les prometí que vamos a practicar un poquito más. Pero antes de pasar a eso, quisiera saber si tienen alguna pregunta con la plataforma o con alguna actividad que hay en la plataforma. Hola. Sí, fíjese que, bueno, con respecto a lo de la, el llenado del formulario. Ah, sí, sí. Para el siguiente curso, en teoría ya lo llené, porque llegué al final del formulario y dice, se registró tu respuesta, pero no me cayó ningún correo de confirmación o algo, o cómo funciona en ese sentido. Recuerdo que no recuerdo exactamente si les tendría que caer un correo de confirmación, pero si les sale en el formulario que está recibido, es que sus datos ya están metidos, digamos, ya para el siguiente curso. Ah, ok, de acuerdo. Sí, yo lo que hice fue mandarle la captura de la pantalla a una chica que me mandó el, creo que su jefa dijo la vez pasada, el día de ayer. Sí, sí. Ajá. O sea, ahí le mandé la captura de la pantalla, pero no me dio mayor respuesta. Solo queda esperar entonces. Sí, ahí se lo esperamos. Igual tienen un montón de personas a las que atender y muy probablemente por eso. Pero le aseguro que si ya en el formulario decía que se recibió la respuesta, es que ya tienen los datos. De igual manera ellos les avisan si no lo han recibido, como para recordarles, digamos, y como para animarlos que se inscriban al siguiente módulo. Si no reciben ninguna de eso, porque está seguro con su cupo. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, gracias. Perfecto, ya saben. ¿Alguna otra pregunta? No más preguntas. Denme un momentito. Ok, then. Chivo. Vamos a abrir la pizarrita antes de pasar a la práctica, porque me gustaría que practicáramos la pronunciación de las preguntas que les envía el chat. Las voy a copiar por acá. Awesome then. So, as I mentioned, well, yesterday we didn't cover these parts because we were reviewing the section 2. El día de ayer no pudimos cubrir mucho esta parte porque estábamos viendo la sección 2 del, estábamos repasando la sección 2. Ahora, nos quedamos en el día de ayer que íbamos a practicar las yes y no questions. Ahora, estas también las tenemos en español, pero no se conocen como preguntas de sí o no. ¿Quién sabe cómo se conocen estas preguntas en español? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, cuando se hacen encuestas. Ajá. Digo yo cuando son las preguntas cortas o algo así. Ajá. Se llaman preguntas. Espérenme, se me fue la decir. Le dicen preguntas cerradas, ¿verdad? Para adelantarles esa palabra. Un poquito. Ajá. No, pero usted está en lo correcto. Por ejemplo, tenemos las yes and no questions y tenemos las WH questions. Las WH questions se le conocen como preguntas. Ok,
¿Por qué? Porque las yes and no questions utilizamos, no sé si se recuerdan ayer, como statements. Cosas como para asegurarnos si es cierto o no lo que nosotros estamos preguntando. Porque no es lo mismo preguntar, where are you from? Uy, no quería escribir. Where are you from? Que preguntar directamente, que preguntarle a alguien directamente si es de un lugar específico, ¿verdad? Are you from Aguilares, right? Esta pregunta no son iguales. Porque en la primera, yo quiero que la otra persona me responda de dónde es, pero no andar dando tantas vueltas. Me dicen, por ejemplo, me preguntan a mí, Jennifer, where are you from? Y les voy a decir, I'm from San Salvador. Right? Y si me pregunto, como yo soy de San Salvador, y alguien viene y me pregunta, are you from Aguilares? No, I'm not from Aguilares. Aguilares. Y si soy mala onda o si estoy enojada, no le voy a decir que soy de San Salvador porque no me hizo la pregunta que yo quería. No mentiras. ¿Verdad? No, I am not from Aguilares. Porque la persona aquí puede estar dándole vueltas y vueltas. Voy a decir, are you from Apopa? No, I'm not from Apopa. Are you from Soyapango? No, I'm not from Soyapango. Are you from Ciudad Delgado? No, I'm not from Ciudad Delgado. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, a veces es mejor preguntar, hacer preguntas abiertas, perdón, que preguntas cerradas. Yo recomiendo, por ejemplo, si estamos haciendo encuestas, hacer preguntas cerradas cuando no es necesario que la otra persona nos dé una explicación. Por ejemplo, quiero ver, ¿el agua refresca? Sí o no. Sí, ¿verdad? Porque no quiero que la otra persona me dé explicaciones de cuál es la composición del agua, ¿verdad? Solo quiero saber si el agua refresca o no. Yes, it refreshes. No, it doesn't, ¿verdad? Así que así se forman. Ahora, para hacer preguntas cerradas, lo voy a poner en otro color. Vamos a ponerlo en verdecito. Vamos a poner la fórmula acá. Formula for yes, no questions. ¿Cómo sería la fórmula? En este caso, comienza con el verb to be. Siempre cuando las preguntas, bueno, en realidad, un tip que les voy a dar ahorita, las preguntas generalmente van a comenzar con un verbo. Y si no comienzan con un verbo, por ejemplo, las preguntas WH, porque va el where, how, why, etcétera, primero, y luego va el verbo, ¿sí? Entonces, no sé si, creo que este tip ya se los había dado. Y si no, lo voy a repetir ahorita, de que cómo vamos a saber cómo responder las preguntas, depende del verbo que nosotros identifiquemos en la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es el verbo to be, entonces vamos a responder con el verbo to be. Siguiendo con la fórmula, siempre iría el verbo to be primero, luego iría el pronombre, pronoun, luego iría el complemento, complement, y al final iría el question mark. ¿Cómo se escribe question mark? Se escribe así. Por si se preguntaban cómo, porque yo solo lo digo y nunca les dije cómo se escribía. So, question mark. Así se dice símbolo de pregunta en inglés. Ahora, el pronombre puede ser cualquiera. Ahora, como son generalmente son preguntas personales, las preguntas quedarían así. Por ejemplo, el verbo to be sería are. Si vamos a hablar de you. Pilots, ¿verdad? ¿Eres un piloto? Y si es sí. Yes. Good morning. Good night. Good night. Don't worry. Pero está lo correcto. Yes. Okay. Uh-huh. Yes, I am. ¿Verdad? Si es negativo, voy a poner en rojito para hacerlo más. No, it's not. Ajá. No, en este caso, como es una respuesta personal, sería no, I'm not. Not, pero también lo pueden contractar. No, I'm not.
Ahora, siguiendo el ejemplo de José, que es para la tercera persona. Hay tres maneras de responder de manera negativa para tercera persona. Vamos a poner primero la positiva. Yes, she or he. Ahí, cualquiera de los dos, ¿verdad? Depende de a qué personas se estén refiriendo. Yes, she is. Yes, he is. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de que cómo es eso que se puede responder de tres maneras? Porque la tercera persona pueden decir, no, she or he is not. Pueden responder, no, he or she. Ay, pero voy a usar la misma que dice aquí. Isn't. Y voy a hacer una trend aquí. No. She's not. O no, she's not. Ahí depende qué pronombre estamos utilizando, si el he or she. Pero se puede utilizar con cualquiera de estas tres. ¿Cuándo vamos a utilizar la tercera persona? Bueno, por ejemplo, yo hago la pregunta, le digo a José que me responda por Karen. José, ¿is Karen teacher? No, he's teacher. Perfect, así sería. No, she isn't. O no, she's not a teacher. Si quiere dar una respuesta más específica, también se puede, así como lo acaba de hacer usted. Okay. No. Is not a teacher. Esta también es una respuesta correcta, ¿sí? Y respuesta corta, ¿verdad? No, she is not a teacher. Generalmente cuando las personas responden de esa manera, le dicen cuál es la profesión verdadera. Digamos que Karen sí es piloto. Vamos a poner, she is a pilot. ¿Verdad? No, she is not a teacher. She is a pilot. ¿Verdad? Pueden darle información, no es necesario que la den porque no me están preguntando cuál es su profesión, sino que quiero saber esa pregunta que yo les acabo de hacer, ¿verdad? Oh, ¿ah? Sería nada más, perdón, sería contestar sí o no, sin especificar, ¿verdad? En tercera, ¿no? Exacto, usted puede explicar, o sea, no es que sea prohibido, ahí honestamente depende si usted tiene ganas de explicar o no. Ok. Ah, porque como es pregunta cerrada, sí. Usted tiene el derecho a responder sí o no, y hasta ahí. Pero usted puede dar más información, claro está, no hay problema. En este caso, es su decisión, la decisión de ustedes, si quisieran dar más información o no. Ah, como okay. Corrigiendo, digamos. Ajá, digamos, where are you from, Jose? I am from San Salvador. Perfect. Imagínense, yo le pregunto, are you from Chalatenango? I don't know en Chalatenango. That's correct. Pero digamos, si respondemos con estas que están acá. Uy. Ah, sería no, I am not. Exacto. ¿Verdad? Y ahí usted se puede quedar ahí. O puede responder, no, I am not, I am from San Salvador. Usted puede quedarse solo con la no, I am not, perdón. O también usted puede seguir explicándole a la persona. Ahí depende usted cómo quieren hacer la práctica el día de hoy. Ok. Mm-hmm. Perfect. So, is there any questions, guys? ¿Gustan que lo vuelva a explicar? Ahorita que ya está escrito. Yes, please. Vaya, solo voy a tomar agüita y ahorita le explico. Tenemos dos. Sí. Es que todavía se me reseca la garganta por la tos, pero ya estoy bien. All right. Okay. So, yes and no questions. Son como las que lo conocemos en español de preguntas cerradas. Ahora, como ya en inglés ya nota cuáles son preguntas de sí. Bueno, depende de qué es lo que nos están preguntando, así vamos a responder. So, y son preguntas directas. No son como las preguntas abiertas,
que yo no estoy suponiendo nada. Con las preguntas cerradas, sí estoy suponiendo una información. Por ejemplo, si yo les pregunto de dónde son, como el ejemplo que le dio José, are you from Chalatenango? Y él me dijo, no, I am not. Porque yo anteriormente ya sabía que él es de San Salvador. Entonces, si yo le hiciera la pregunta a él, are you from San Salvador? Me va a decir, yes, I am. Ahora, ¿cómo es la fórmula para hacer preguntas cerradas? La fórmula siempre va a comenzar con el verbo to be. Luego, va a ir un pronombre que generalmente es you or he and she. Luego iría el complemento, que es la información que nosotros queremos saber de la otra persona. Y al final iría el símbolo de pregunta. E hice un ejemplo acá, ¿verdad? Hice are, porque are es el verbo to be de you, ¿sí? ¿Y qué le quería preguntar a esta persona? ¿Cuál era su profesión? Y yo quería saber si esa persona es un piloto. Are you a pilot? Y digamos que esa persona me dice, sí, soy un piloto. Yes, I am. Si es una respuesta positiva, me van a decir, yes, I am. Si es una respuesta que me la están, perdón, si es una pregunta que me la están haciendo directamente a mí. Si me están preguntando a mí por otra persona, vamos a utilizar el tercera persona. Yes, she or he is. Right? Ahora, ¿qué tal que esta persona no es piloto? Entonces me va a decir, si yo le quiero decir a esa persona que no, yo no soy piloto, le voy a decir, no, I am not. Y también puede hacer la manera contractada. No, I'm not. Ahí ustedes escogen cuál de las dos. Las dos son respuestas correctas. Ustedes escogen con las que más se sienten cómodos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal que a mí me están preguntando por otra persona? Puedo responder de esas tres maneras. No, she is not. No, he is not. Puedo responder también, no, she isn't. No, he isn't. Y puedo responder también, no, she's not. O no, he isn't. Por ejemplo, si ustedes quieren dar una explicación de su respuesta, sería así. No, she is not a teacher. She is a pilot. ¿Verdad? Yo le estoy diciendo a esa persona, no, no es una profesora ella. Ella es una piloto. Ya, siempre se considera pregunta cerrada, pero es un poquito más larga. Ustedes pueden responder así como lo que yo acabo de poner, o pueden decir esto así también, no hay problema. Ahora, les iba a decir algo y se me olvidó por dar esta última explicación. Ya me voy acordando de lo que le quería decir. Lo siento. Pero sí, pueden responderlo de esta manera. Quiero ver. Estaba a punto de acordarme. Ya me voy a acordar. Ya me acordé. Ahora, hay personas que se hacen, lo siento, mi tren de pensamiento a veces se vuelve loquito. ¿Por qué yo no recomiendo hacer preguntas, por ejemplo, a mí misma? Como el anuncio aquel, ¿verdad? Am I a teacher? Imagínense si yo me preguntara, ¿am I a teacher? Es una pregunta más filosófica, ¿verdad? Porque es como que yo solo me estoy preguntando, yo soy profesora, ¿verdad? Porque me la estoy preguntando a mí misma. Yo ya sé la respuesta. Yes, I am. ¿Por qué me estás haciendo esa pregunta? Anda al psicólogo, ¿verdad? So, en este caso, las preguntas cerradas generalmente no se utiliza la primera persona. ¿Cuál es la primera persona? El I am, ¿verdad? Yeah. Ajá. Ahora, sí hay otras preguntas que ustedes se pueden hacer solitos. Por ejemplo, am I happy? Pero estas preguntas solo ustedes mismos las pueden responder. No lo puedo decir, por ejemplo. Am I crazy? Yeah, a little bit. Poquito. O sea, yo. ¿Verdad? Porque imagínense, yo le pregunto a Tania. Tania, am I happy? Ella me va a decir,
I don't know. No sabe, porque ella no sabe cómo me siento a menos que le diga, ¿verdad? Imagínense, yo le digo, I'm tired. Am I tired? Y me van a decir, sí, si vos solo acabas de decir que estás cansada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le quería decir. Generalmente las preguntas cerradas no se utiliza la primera persona porque son más preguntas filosóficas, si queremos darle un nombre. Porque, o sea, son preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos, como de reflexión, pongámosle así. Son preguntas de reflexión. ¿Verdad? Porque solo, en este caso, solo yo la puedo responder. Solo yo puedo saber si soy feliz, solo yo puedo saber si estoy loquita, ¿verdad? Por eso las preguntas que vayamos a hacer, no les recomiendo que utilicen la primera persona porque solo ustedes van a poder responder eso, ¿verdad? Solo sería el you o el he and she. ¿Cuál otro sí pueden ocupar? Pueden ocupar el we y el you como plural, ¿verdad? Se recuerden que les dije que el you es plural y singular. El singular es cuando yo estoy preguntándole directamente a una persona, y el you plural es cuando como que yo les preguntara a ustedes como grupo, a los 22, ¿verdad? Que yo les dijera, are you happy? O me van a responder, yes, I am happy. Or no, I'm not happy. Espero que sea así la pregunta, la respuesta. I am hungry. Okay. I am hungry. Yes, a little bit. Yo porque aproveché a cenar antes de darle clase, porque si no, no iba a aguantar. All right, so, vaya, esa. Hungry. Are you hungry? Pueden preguntar también. La podemos agregar aquí. Vamos a agregar una pregunta 13. Are you hungry? Hola, teacher. Hay mucha interferencia. Ah, perdón. Si pudieran, gracias. Ponerle silencio un ratito. Terminamos de explicar. Gracias. Ok. Así que sí, no sé si hay alguna pregunta con la explicación. Si no hay preguntas, entonces vamos a practicar. Si ustedes gustan, yo les ofrezco que practiquemos la pronunciación de las preguntas para que la podamos hacer bien a la hora de que la veamos, de que vayamos a preguntarle a nuestros compañeros. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Yes. Sí. Yes. Sí. Yes. Sí, solo me quería sacar el dulcito de la boca, no quería que vieran. Vaya, vamos a practicar entonces. Ustedes deciden si quieren tener el micrófono abierto o no. Está bien si lo quieren mantener en desactivar el audio. So please repeat after me. ¿Están listos, chicos? No, entiendo, yes. Vamos con esto. All right, yes. Please repeat after me. Are you ready to start the questions? Are you ready to start the questions? Perfect. Are you nervous? Are you nervous? Perfect. Are you busy? Are you busy? Perfect. Are you from Chalatenango? Are you from Chalatenango? Perfect. Are you from San Salvador? Are you from San Salvador? Perfect. Are you from Sonsonate? Are you from Sonsonate? Perfect. Are you happy? Are you happy? Right. Is he a doctor? Is he a doctor? Perfect. Is she a doctor? Is she a doctor? Perfect. Are you tired? Are you tired? Perfect. Are you married? Are you married? Perfect. Are you cold? Are you cold? Perfect. Cold. Are you a teacher? Are you a teacher? Perfect. Are you hungry? Are you hungry? Perfect. ¿Quisieran que le practicáramos una vez más? ¿O hasta ahí está? Yes. Right. Sí, porfa. Perfect. Ok, entonces una vez más y luego nos vamos a practicar.
Repeat after me. Are you ready to start the questions? Are you ready to start the question? Perfect. Are you nervous? Are you nervous? Perfect. Are you busy? Are you busy? Perfect. Are you from Chalatenango? Are you from Chalatenango? Perfect. Are you from San Salvador? Are you from San Salvador? Are you from Sonsonate? Are you from Sonsonate? Awesome. Are you happy? Are you happy? Perfect. Is he a doctor? Is she a doctor? Is she a doctor? Perfect. Are you tired? Are you married? Are you cold? Are you a teacher? Are you a teacher? Are you hungry? Perfect. Ahora, yo sé que estas preguntas se las van a acabar bien rapidito, ¿verdad? Así que, cuando una vez que terminen, quiero que ustedes creen más preguntas. Generalmente las preguntas cerradas se hacen cuando queremos saber el estado emocional de una persona o qué es lo que siente o las profesiones. Cuando digo estado emocional es que si están felices, si están tristes, si están enfermos, o el estado en general de alguien, si tienen hambre, si tienen frío, si les duele algo, ¿verdad? Podemos utilizarlo para que hagamos más preguntas. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Yes. Ok. Entonces, ya guardé la imagen de la explicación. Se la voy a enviar al WhatsApp también para que ustedes tengan la copia antes de irnos a practicar, para que tengan la fórmula de las preguntas. Ok, ya lo envié. And right now, what I will do is that I will create the groups. Voy a crear los grupos ahorita. Estamos 23 personas. Van a haber más o menos 3 o 4 personas, ¿sí? Así que van a haber 6 grupos. Voy a ir un ratito por cada grupo. Si necesitan ayuda y no estoy con ustedes, recuerden que en la parte de abajo, si están en computadora, aparece un símbolo de pregunta. Y si están desde el teléfono, hay 3 puntitos, si no me equivoco, en la parte de abajo. Y les va a aparecer pedir ayuda a los pedadores. Sí, Dina, dígame. Teacher, yo aparezco 2 veces, así que solo tómenme en cuenta una vez. Lo que pasa es que tengo encendida la computadora y lo tengo en el teléfono también, porque en la computadora no tiene cámara y el audio es bien bajito. Vaya, pues lo que voy a hacer es que la voy a poner en el mismo grupo a ustedes dos. Okay. Para que queden, para que pueda tener la misma imagen en los dos dispositivos. Okay. De acuerdo. Gracias. Ya sabe, gracias por avisarme. Ok, entonces, ahorita les tendría que caer la invitación, por favor acéptenla, please accept it, so we can go ahead and practice, para que podamos ir a practicar. Palabras ahí que no sé. Hola. Hola, hola. Yo estoy traduciendo algunas palabras de las que menciona ahí porque no sé qué significan, ¿verdad? Ah, igual yo eso estaba haciendo. Ocupado, ocupado. Are you nervous? Nervous. Si estás nervioso. Busy es ocupado. Ocupado. Ajá.
Tired es cansado o cansada. Sí. Ah, no, perdón. Cansada. ¿Sí? Cansado. No, es... no, no. Tired. Sí. Es cansado. Cansada. Ajá, depende del género. Y Mario es casado. Casado. El estado civil. Ajá, de matrimonio les iba a decir, no lo casado. No de, de casa. No de casa, sino que el estado civil. Ok. Ah, ¿cómo empezamos la dinámica, teacher? Comencemos. Ah, pues lo que pueden hacer es, por ejemplo, turnarse, van escogiendo una persona o la persona se pone de voluntario y la ideal sería de que todos pregunten para que todos practiquen la pronunciación de las preguntas. Lo pueden hacer varias veces. No es de que, por ejemplo, si hacen una pregunta, la otra persona ya no lo puede hacer. Porque el objetivo de esto es que ustedes comiencen a practicar su speaking. Entonces okay. Todos pueden participar. Pero no va a haber respuesta a la pregunta, solamente vamos a preguntar. Lo ideal sería que sí la respondan. Por ejemplo, usted puede ir turnando a quien le va preguntando. Por ejemplo, ustedes solo son cuatro. Porque Dina ya explicó que de un lugar tiene su cámara y del otro lado está viendo la clase. Así que pueden irse turnando. Por ejemplo, Eva una vez le pregunta a Dina y luego Regielo una vez le pregunta a Carlos y Carlos una vez le pregunta a Eva y así se van turnando. Y pueden repetir las preguntas. Por ejemplo, aunque Rogelio ya haya preguntado, ¿Are you busy? Cualquier otra persona puede también preguntar, ¿Are you busy? Para que ustedes también practiquen la pronunciación de la pregunta. Sobre todo ese es el objetivo, de que todos practiquen ya lo hablado, el speaking, ¿verdad? Para que ya vayamos agarrando esta experiencia. Ok, yo podría hacer que cada uno elija a una persona a la que le va a hacer todas las preguntas y esa persona después las haga a otra. Uno por uno podemos hacerlo también. Digo yo. Sí. Sí, está bien. ¿Quién pregunta? ¿Quién empieza? Para aprovechar el tiempo. Empiezo bueno, yo entonces. Le voy a preguntar a usted. Camisa blanca, no sé cómo, no me aparece el nombre aquí. ¿A quién? Dina, Ábalos. ¿Usted Dina? Dina, ah, ok. Sí, sí. ¿Are you busy? Yes, I am. I'm sorry. Yes, I am busy. Busy. Okay. Pero, ¿terminamos las preguntas o sí, eso? Yo digo que preguntemos todas las 12 preguntas ahí, cada quien, o sea, exacto. Todos. Ajá. 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 I'm not. No. I am diverse. Okay, I'm not complicated. Exactly. I live in is wonderful. He's nice and married, and he's terrible. No. 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 Depende. Depende. Only la canción depende. De qué depende. Bridget, you is Bridget. No. Yes. I am Bridget. Tania. ¿Cómo fue la pregunta? You Tania. No la pregunto. You Tania. What's your name? ¿Cómo? What's your names? Ah, my name is Tania. Tania, oh. Tania, Bridget, Karen. Yes? Yes. Yes. Bridget? Yes. Okay. To meet you, girls. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Bendito yo. Yeah.
Ya me dio calor. Are you cold? Yeah. Por en co, no, sorry. Color. Yeah. Allá llueve mucho. Yeah. Hello. Hello. More question? Are you teacher? No. I'm doctor. Oh. You? No, I'm no. Not. No. You a doctor? No, I'm not. And teacher? No, I am not. I'm pilot? Huh? I'm pilot? I'm pilot? Not, I am not. I am a student. Student. What you a student? I'm student English. Very good. Very good. Why is it pink? Yeah. It's cool, no. No. Yeah. Oh. Yeah, I'm hungry? No, I'm yeah? Not hungry. You, Tanya, I am hungry? Hungry? Yes. Yes. Very good. You study or working? I am working. Working. You, Tanya? ¿Qué es working? Disculpen. Working, work. Trabajando. Es trabajar. Ah, sí, yes. Trabaja. Yes, the baby sis. Baby oh. Sister, creo que se dice. Yes. Baby sister. Oh. Beautiful. Tanya, where are you working? ¿Qué es working? Disculpe. Working es trabajar. Working. ¿Dónde working. Trabajas? Yes. Ay, ¿cómo puedo decir? I am working. I am working in house. Una casa cuidando bebé. At my house. Ajá, yes. You, Bridget, where are you working? I am working is ¿cómo se dice? Aquí. I don't know, listen. You mean? I don't know, listen. ¿No escuché? ¿Se le cortó? Yes. ¿No se escuchó? You working? So es un trabajo eventual. Okay. Nada más los fines de semana. Tanya, you happy? Yes, I am happy. Why? I am happy. Happy. You?
You are happy? Are you happy? I am happy. Okay. Why? For life. Are you tired? For children. Oh. Brigitte? Hello? Hi. ¿Todavía mantiene ella? Hi. Sí, sí. You happy, Brigitte? Yes, I am. Okay, very good. Thanks. Tanya, are you tired? What is tired? Yes. 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 Why? Por el work. ¿Ah, y aparte que tengo que venir a cuidar a mi hija. Yeah. Girls. Are you children? José, are you children? Yeah. Are you having children? No. And girl. And girl. And you, Jose? Yes. Do you have a children? Two. Bria, are you have a children? Yes. You? Yes. Yes. Four. Hello, hello. Hello, teacher. Yes. Yeah. Hello. We have a question. Mm-hmm. I mean, in the case that we are asking, are you cold? We yes. said, no, we are not. How can we say, tengo calor? Porque si decimos, I am hot, then, no sé, o sea, no sé si me entiendo. O sea, sí, 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 people, sí, people will understand badly, so. Yes. Eso se le conoce como un double entendre, de doble sentido. Fíjense que ahí depende, honestamente, de los dos, no le voy a mentir. Pero esa es la expresión para decir que uno tiene calor. I am hot. Que la otra persona entienda otra cosa es decisión de ellos. Pero it's... Le escuché a alguien otra expresión como diciendo ya me acordé, le voy a poner ahí en el chat a todos. The temperature is too high. Como para decir la temperatura está demasiado alta. Ya está diciéndose que está demasiado caliente, ¿verdad? Pero sí es correcto decir o preguntar. Are you hot? Or are you... es correcto preguntarlo, pero casi no se hace por lo mismo, porque tiene doble sentido la respuesta. La pregunta y la respuesta. decir, are you hot? Yes, I am hot. ¿Verdad? Y porque, o sea, porque cuando es de cuestión de preguntar, o sea, del weather, o sea, me imagino que va a ser difícil tratar de preguntarlo porque van a entender mal, como usted dijo, ¿verdad? Vaya, podemos decir también, podemos agregar la palabra weather. The weather is too hot. O puede, o podemos decir, is the weather hot for you? Ahí está, eso estaba escribiendo ahorita. Perfecto. Is the weather hot for you? También se puede hacer. Para que no se dé como la oportunidad al doble sentido, ¿verdad? Porque no es eso lo que estamos preguntando, sino que estamos preguntando si está haciendo calor. Ajá. Peligros se encienden mal. Ajá. El doble sentido en inglés se le dice double entendre. Honestamente no es en inglés, es francés, pero ellos lo adoptaron como inglés. Doble sentido. Esa palabra que les puse ahí, double entendre, es eso. hay muchos adjetivos que se dan a esa situación. Por eso las personas mejor hacen preguntas más largas
como por ejemplo, is the weather hot for you? En lugar de decir, are you hot? Para no. Ajá. Sí, porque, o sea, me imagino que como dice larga, sea más específico para que uno entienda. Exacto. Es dar, no dar cabida a que puedan entender otra cosa. Uh-huh. Entonces es mejor ser más específico en lo que queremos decir. Por eso les puse, are you cold? Porque ahí no tiene doble mal. Sentido. Exacto, no van a entender mal. Uh-huh. Pero sí, are you hot? Sí van a entender mal. Teacher, fíjese que he escuchado una palabra según, es que, digamos, un compañero dice que, no sé, la palabra warming, algo así. ¿Warming, así? Ajá. Uh-huh. No sé si significa lo mismo, o solo significará así para, como me dijeron ahí, para cosas... como para la refri o cosas así. Sí, la raíz de la palabra que es warm significa caliente o tibio. Generalmente es tibio. Sí se puede, esta la podemos hacer. Are you warm? Ajá, eso quería saber si se aplicaba para hacia las personas. Sí. No solo y para los artículos electrónicos, por decirlo así. No, se puede aplicar para cualquier cosa que sea de temperatura. Incluye animales, personas, objetos, la refri, por ejemplo, las bebidas, la comida. Todo eso aplica, esa palabra warm. Y esta se puede utilizar en lugar de are you hot. Le puedo preguntar, are you warm? Si veo que está como temblando, ¿verdad? Are you warm? Yes, I am warm. O no, I am not warm. O pueden preguntar también, do you think... Pero esta ya es otro tipo de pregunta. Pero se la voy a adelantar. Do you think the weather... Do you think the weather... Espérenme, me escribe. Is warm. ¿Crees que la temperatura está muy tibia, como muy caliente? La otra persona va a decir sí o no, ¿verdad? Yes, I think so. No, I don't think so. Uh-huh. Entonces, warm se puede ocupar en lugar de hot. Yes. La veo más animada, teacher. Sí, gracias. Honestamente, me cambiaron la medicina, ya me siento mucho mejor. Solo la tos está un poquito mal. Se le ve la diferencia, está bueno. Gracias. Sí, yo estaba preocupada que no se me quitaba, pero ya voy bien. Está bien. Sí. Teacher, sí, gracias por la duda que nos ayudó. Gracias. No se preocupen, aquí estoy para ayudarles. Bueno, teacher. Sí. Así. Voy a quedar un ratito y luego me voy a ir a otro grupo. Ok. ¿Qué te parece si comenzamos uh-huh. a nombrar cosas en relación a la clase pasada? Next to, behind, below, above, on, to. In. No sé. Digo yo, para como. Para. I think I see someone behind you. Sorry. Right? I don't understand. I said, if I'm not wrong, I see someone behind you. Te dije que si vivía alguien uh-huh. detrás tuyo. No. Nadie. Really? Están asustando. Nadie. No, mentiras. Bueno, pero para decir nadie. Algo no aplique la preposición, ¿no? Ajá. Está bien, Vilma. No hay problema. Ah. Recuerda, no, Vilma. Gracias, profesor. No hay problema. Entonces, ¿cómo para decir nadie? No hay nadie. No one, right? O nobody. No one. Los dos. No one or nobody. Los dos están correctos. Uh-huh. No one. Okay. Ah, ok. Dale, pregúntame una, viejo. Dale, quiero saber.
No sé. Vamos a ver. Where's your telephone? Cell phone. My cell phone is on my hand. Okay. And my cell phone is on the desk. Ah, it's on the desk. Yes. La cámara. La cámara. La cámara del streamer. Yes. And the second telephone is on the no sé, monitor, ¿cómo decir? Pantalla de la computadora. Screen. Computer screen. Computer screen. Okay. Computer screen. The second telephone is on the computer screen. Ahí sabe, mira. Computer screen. Okay, thank you. Okay. Otra pregunta. Other question. Quiero ver. Is this cell phone that I can see next to the pencil? Next to the pencil. Yes. Is my cell phone is next to the pencil. Ah, okay. Y sostener. Hold. Perdón. Hold. Hold. H-O-L-D. Victor, yes. ¿Puedes decir? I hold the pencil. Ah, okay. A ver, te voy a preguntar. Where is your eraser? Sorry. Hola, hola. ¿Y que me va? No. No me hola. Va. Sí, sí. Bueno, ya terminamos de hacer preguntas e inventamos otras. Ahora, ¿qué hacemos? Ajá. Ah, vaya. Ah, pues, bueno, ya vamos a regresar como en uno o dos minutitos, porque me gustaría que compartieran una o dos preguntas de las que crearon. Uh-huh. Así que ya les voy a avisar. Les voy a avisar. Gracias por avisarme que ya terminaron. Les voy a mandar un mensaje a todos que regresamos en un minuto. Perfecto. Ok, en lo que pasa el minuto, ¿cuál es? Díganme una de las preguntas que crearon. Ah, pues buscamos las preguntas contrarias, es decir, como ya teníamos feliz, encontramos, bueno, buscamos triste, que era sad. Uh-huh. Are you sad? Uh-huh. Para nervios, quiet, algo así, ¿verdad? Ajá, como de quieto. Uh-huh. Quiet. O relaxo. O relax, ajá. Relax, perfect. All right. Lo contrario de busy, no busy. Ajá, not busy. Not busy. Yes, busy. Busy. Como ah, de perdón. Bicicleta. No, no, tranquilo. Así se pronuncia, busy. Busy, yes, busy. Okay. Generalmente las palabras que están B-U-S en inglés se pronuncian como B y S. Por ejemplo, business. Se escribe business. Business, ajá, y yeah, business. Ajá. Y se dice business, sí. Ah, ok. Yes. O sea, B-U-S es biz. Generalmente. Sí, hay una regla para eso, no me la recuerdo ahorita. Ah, por cierto, encontré la regla, ya le voy a compartir a todos, donde explica lo del what, porque a veces es cómo, porque a veces es qué. Ya se lo puede mandar al grupo de WhatsApp y lo puedo explicar mañana también. Ajá. Porque a veces es pronombre, a veces es adjetivo. Pero lo mismo pasa con este. No siempre va a ser bis. Porque, por ejemplo, si es una palabra de una sílaba, como bus en español, se dice igual en inglés, pero se dice bus.
Boss. Ajá. Este, el, como le digo, no me acuerdo exactamente la regla, porque es cuando va B-U-S y luego va otra consonante, si no me equivoco. Sí, si va B-U-S y otra consonante, se pronuncia bis, y si no es B-E-S. Ahí le quedó mal, pero sí es, yo recuerdo que es otra, si va otra consonante, después de la S se pronuncia bis, como business, busy. Y si es de una sola sílaba, boss, right? B-O-S. Pero esa se la puedo mandar también junto con otro que acabo de encontrar. Bueno, ya pasó el minuto, entonces le va a salir ahorita un mensajito que dice salir de sala de grupos reducidos. Vamos a salir y vamos a ver cómo van los temas. Okay. Chivo, thank you. Good night. Hello. Okay, awesome. Ya vi que estamos todos aquí. Good evening. Good evening. No, good night. Todavía no nos estamos. Good evening. Thank you. Estoy bromeando. Es cuestión de costumbre, honestamente, porque estamos acostumbrados a decir good night. Ya nos vamos a acostumbrar a decir good evening. Don't worry. Ya no voy a dormir tonight. Por eso, ¿verdad? Ya se está despidiendo de mí. No, todavía no, José. Nos faltan dos minutitos. Yes. Awesome then. So, guys, how did you feel practice? ¿Qué tal sintieron la práctica? Very good. Very good. Awesome. Yeah, good. Were you awesome then? Were you able to get any questions? Awesome. Thank you, Brigitte. Gracias, Brigitte. ¿Pudieron crear nuevas preguntas o solo hicieron las preguntas que yo les di? No creamos más. Perfecto. Yes. Ah, pues en lo que nos quedan, que son más o menos dos minutos, me gustaría que me compartan dos o tres preguntitas de las que crearon. No es necesario que las respondan. Si ustedes las quieren responder, perfecto. Pero sí me gustaría escucharlos. ¿Cuáles son las preguntas que crearon? ¿Alguien que sea voluntario? Are you sad? All right. Vamos a hacer una cosa, porque dos personas hablaron al mismo tiempo y me encanta, porque eso quiere decir que quieren participar. Vamos a levantar la manita en Zoom. Ah, para que no. Ese fue mi error, lo siento, no decirles. Vamos a levantar la manita en Zoom, porque no los puedo ver si están así. All right. Yeah. Vamos a ir uno por uno. Gracias. Gracias, Glenda. All right, Glenda, go ahead. Y luego Eva habló, así que luego va usted. Para mientras los demás, en silencio para que podamos escuchar a Glenn. Are you working? Perfect. Si le quiere que le responda, yes, I am working right now. What do you like of your country? Las pupusas. Oh. Ya tú. Chivo, entonces. Thank you, Glenda. That was amazing. So she asked me, are you working? ¿Verdad? Ahí ya nos adelantamos. Perfecto, nos adelantamos al ING. No hay problema. Si se quieren adelantar, denle. Y yo le dije, yes, I'm working, porque ahorita estoy trabajando. Me dijo, what do you like the most of your country? ¿Qué es lo que más te gusta de tu país? And I love pupusas, right? Aunque diga Honduras que son de ellas, no, son del Salvador. ya voy a hacer una guerra internacional ahorita por las pupusas. Thank you, Glenda. All right, let's go with Eva. Vamos con Eva. Are you sad? Are you relaxed? Yes. Are you single? Yes. are you hot? Yes. Are you not busy? Busy. Yeah, busy. Solamente es. Perfecto, Eva. Muchas gracias. ¿Alguien más que le gustaría compartir sus preguntas? ¿No? Solo Glenda y Eva son a ver puntos. No, mentira, no puedo dar puntos.
Estoy bromeando. All right, guys. So, thank you very much. Tania, gracias. Gracias, Tania. Are you color favorite? Mine is blue. El mío es azul. Your food favorite? Solo eso. Vaya, perfecto, entonces, muchas gracias. Sí, si se fijan, podemos hacer un montón de preguntas. Como les mencionaba, tomorrow what we will do is that we will go over the midterm test. Vamos a revisar todo el examen de medio curso. También les voy a explicar otra cosa. Nos vamos a adelantar un poquito en una cosa que creo que no está en este módulo, pero les voy a explicar lo de los adjetivos. Cómo funcionan y que en inglés son al revés. Por si los quieren averiguar, mañana vamos a ver eso. Los adjetivos y cómo se ponen en preguntas o respuestas. All right? Y si tienen alguna pregunta con la plataforma, por favor, la podemos revisar mañana. Traten de adelantar todo lo que puedan. Recuerden de que lo ideal es de que tengan el 80% o más antes del 16 de agosto. Igual, yo les recomiendo que ahorita que vamos a tener una semana sin clases de video, que adelanten todo lo que puedan. Si les queda tiempo de terminar la plataforma, mucho que mejor, ¿verdad? Así que, please, let's go ahead and do it. Thank you for joining today. Oh, dígame. Una cuestión. Yes, José. Las clases terminamos este jueves y entramos a vacaciones. Yes. Uno, sí. Dos. Ajá. En el caso de las plataformas, como vamos, ya terminé la 1, ya terminé la 2 y ahora comencé la 3. Perfecto. Y puedo seguir entonces avanzando. Sí, yo les recomiendo que avancen todo lo que puedan, porque la plataforma no le pone un límite. Si usted, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? No es que quiero que haga eso, pero si usted quiere terminar la plataforma de aquí al domingo, lo puede hacer y no hay ningún problema. Okay. Uh-huh. Ok, porque yo he estado, bueno, ahorita terminé la 2, ya okay. Finalizando y comenzando sí. La 3, pero perfecto. El fin de semana, como le explicaba, no me permitía entrar. Pues sí, yo recuerdo. Sí. Yo estuve uh-huh. trabajando ahora y gracias a Dios ya entré, pero uh-huh. había muchas cosas que incluso ahora bajé el formulario. Ah, ok. 3 o 2, no sé. El 2, vamos para el 2 después de este. Después del 2. Entonces, uh-huh. formulario le pongo 2. Yes. Sí, sí. Okay. Teacher, yo estoy estancada en la lección 3.4. 3.4 la voy a anotar y le mando, ahorita que terminemos la clase, la voy a revisar. Ok. 3.4, Silvia. Sí, Badina y luego Karen. Teacher, yo le mandé un mensaje así privado porque en el 2.10 me aparece, o sea, no realizada. La pasé y luego me aparece que solo tengo parcialmente contestado. Entonces, y ya le puse todo lo que hablamos ayer y eso, pero no me acepta las respuestas. Vaya, entonces si gusta. Ya avancé porque pasé de ahí, ¿verdad? Me permitió sí. pasar todo, pero no sé sí. cómo puedo hacer ahí para que no me afecte. Vaya, si gusta, entonces mándeme una captura con las respuestas que está poniendo, porque si son las respuestas que yo di ayer, ya sería problema con el usuario. Para que yo me comunique con soporte técnico. Uh-huh. Ya se la envió, teacher. Ya me la envió. Ah, pues ya voy a revisar. Sí. Es que me han caído un montón de mensajes ahorita y no puedo ver. Lo siento. Okay. Pero ya voy, okay. pero ya anoté aquí y ya voy a revisar. Uh-huh. Ok. Gracias. Karen. Gracias. Ya sabe, Dina. Ok, teacher, yo fíjese que no me ha caído el formulario para el módulo 2. Okay. No sé. Bye. Lo que puedo hacer es
Hola, hola, ¿me escuchan? Perdón, se me fue por un momento el internet. Pero ya regresé, gracias por quedarse. Lo siento. Gracias, gracias, gracias. Karen, me quedé a medio de explicarle. Esa, ajá. Creo que me quedé así como que... Ah. Vaya, ese. Lo siento. Voy a comunicarme mañana con mi jefa inmediata para ver si le pueden enviar el formulario. O si ellos no pueden, que me lo envíen a mí y yo se lo reenvío a usted por el WhatsApp. Ok, ajá. Está bien. Lo siento. Gracias, gracias por quedarse. ¿Tienen alguna gracias. Otra pregunta? Ya saben. Sí, no sí. Yo, teacher. Dígame. Ajá, en la lección 3.4, igual ese. Prácticamente, digamos, ya terminé la 3, ¿verdad? Sí. Pero me adelanté a eso y en la 3.4 sí tengo donde están las conversaciones. Ah, vale. Esa, todo eso me ha dado problema y lo hago. Son como 6 preguntas quizás que no me las acepta. Ajá, vaya. Ajá, en la 3.4. Ah, pues lo que voy a hacer sería de compartir las respuestas en el grupo principal. Por si alguien más tiene problemas, que puedan revisar el grupo y que va a estar ahí la respuesta. De una vez. Ya terminé ese. Glenda, ¿usted ya lo terminó? Sí. Vale, chivo. Ah, pues lo que yo haría es ahorita, una vez que terminemos la llamada, voy a irme a ver la plataforma. Y voy a compartir las respuestas con ustedes en el chat principal. Por si alguien más tiene problemas con esa parte, ya saben cómo solucionarlo, ¿verdad? Les voy a dar. Ok. Thanks. Sí, ya saben. Gracias. All right. Gracias a ustedes. Gracias por haberse quedado. Espero sí, verlos no. El día de mañana. José, ¿tenía otra pregunta? No. Ah, ok. Lamento esperar. Thank you. Gracias a ustedes. Good night, guys. Take care. Good night. Yes, Good night. Bye. Good night. Good night, Javier. Take care.